Buenas, buenas, muchito de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. Bueno, como ya sabrán, ya subí mi video del lanzamiento, que acá está, que es el del 28 del 9. Pero ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la OVT China, que es antes del lanzamiento y que es para PC, puntualmente, por lo que veo. Comienza el 15 del 9, por lo tanto, el 15 del 9 voy a estar jugando en el servidor chino. Y yo les recomendaría que jueguen en el servidor chino también. Que comiencen ahí, que vayan experimentando, que prueben los pools, que prueben otras cosas, hasta que sea el lanzamiento de la versión global de PC, iOS, Android. Y hasta ahí quedamos porque, bueno, de PlayStation 4, F, 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 F. Y bueno, por cierto, seguro que alguno lo notó porque puso pausa en el video. Está mi video recopilatorio de las filtraciones ahí en privado. Y este es el segundo, el que hice en el 10 de agosto, pero hay otro que es más viejo, que no los puedo publicar. Pero bueno, no sé dónde está el otro. Está por acá, ¿no? El otro más viejo todavía. Acá. El primero que había publicado el 30 de julio. El 30 de julio ya sabíamos de todo. Y ni saben lo que hay acá. En este otro que tengo acá privado. Pero puff. Y después de este salió todavía más cosas. No, 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 no. Es increíble la cantidad de contenido oculto que tengo ahí. Pero bueno, si fueron testers de ciertas betas, ya saben todo. Así que bueno, dejando eso de lado, les quería anunciar el tema de la OBT, que era el 15 del 9, para que lo vayan probando, disfrutando, probando mecánicas, personajes y vean lo que va a tener el juego para la versión global de nosotros. Si no mal recuerdo, la versión china se puede poner en inglés, así que no van a tener problema por ese lado. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios. Y si no, hasta la próxima. Bye bye. くる仲間の名前とスタンド能力を答えねっつーんならよ。もう片方の目の心配もしていた方がいいな、ズッケーロさんよ。